Ante la tardanza de llevar las jornadas de vacunación anti-COVID a las zonas rurales de la región sureste, decenas de familias que habitan en ejidos de Arteaga acudieron a la cabecera municipal para inmunizar a niños, niñas y adolescentes previo al regreso a clases. Sí, pensábamos que iba a llegar al Tunal o a San Antonio. Ajá, allá, hacia ese. Así es, sí, así nos hemos vacunado antes. ¿Por qué es importante que ahorita queden ya sus nietos vacunados? Pues porque, bueno, una que lo están exigiendo en la primaria, pues para que cuando les dé no les dé tan fuerte. Como ya nos ha dado, hemos estado vacunados y nos ha dado medio leve, por eso los quiero vacunar. ¿Qué se vinieron hasta acá? Pues porque hasta ahorita no nos han dado respuesta si van a ir a los ranchos, entonces por eso acudimos hasta aquí. Ajá. En otras veces nos las llevaron hasta San Antonio o el Tunal, que nos quedaba más cerca. Pero... ¿Cuánto hicieron más o menos de ir hasta acá? Pues hacemos como unos 30 minutos, más o menos. ¿No se vinieron en grupo? ¿Cómo? Sí, nosotros venimos en grupo, somos tres familias. La falta de personal en este punto fue evidente, ya que al exterior del Centro Social del DIF de Arteaga se generó una larga fila que abarcó los alrededores de la plaza, pues únicamente dos enfermeras se encontraban a cargo de las células de vacunación, una enfocada a aplicar la primera dosis a menores de 5 a 11 años y otra para la segunda dosis en adolescentes. Otro de los reclamos entre los asistentes a esta jornada extraordinaria para menores rezagados fue que en el lugar tampoco contaban con una ambulancia y las mismas enfermeras tuvieron que pausar la aplicación de vacunas anti-COVID para atender a un adolescente que se desmayó, así como a otros que presentaron malestares. A pesar de estos inconvenientes y de las horas de espera, los padres de familia agradecieron la realización de estas jornadas extraordinarias, ya que muchos de los asistentes no alcanzaron dosis en los días de mayor afluencia en la campaña que se realizó durante la semana pasada. Pues más que nada es responsabilidad de nosotros, como padres, estar atentos a lo que se nos pide para que nuestros hijos estén bien. Y claro, en la escuela también nos dicen que tenemos que vacunarlos. Con imágenes de Rodrigo Jiménez, informó para Telezócalo, Diana Rodríguez.